Las tecnologías de fabricación de televisores han avanzado tanto que hoy en día podemos tener televisores de gran formato, muy delgados y hasta transparentes. También, la retroiluminación EDGE nos ha permitido obtener bajos costos de fabricación, lo que a su vez hace posible que más personas puedan acceder a televisores de avanzada y a costos relativamente bajos. Pero unas y otras tecnologías presentan también unos y otros inconvenientes con la imagen que comienzan a ser más evidentes cuanto más se desarrollan otras nuevas tecnologías, como sucede con los televisores OLED o los nuevos televisores micro LED, y los cuales por el momento no están al alcance de todos. Estos últimos presentan un perfecto balance de contrastes en todos los escenarios posibles de la imagen, y es por esta razón que se intenta resolver lo más pronto posible las desventajas que los televisores de retroiluminación LED presentan frente a estas dos nuevas tecnologías. Esto con la implementación de la tecnología de Full Ray combinada con el Local Dimming o atenuación local. Para entender mejor esto, recordemos primero en qué consiste la retroiluminación o Direct Light. Esta suministra iluminación por la parte posterior al panel. Esto puede ser de manera directa o por el modo indirecto llamado EDGE. Pero sabemos ya que esto produce problemas de baja resolución de contrastes y por lo cual la imagen presenta áreas grises en donde deberían haber negros perfectos. En un primer intento por solucionar este inconveniente y otros, se ha introducido la tecnología denominada Full Ray o iluminación de gama completa. Esta consiste en la utilización de mini LEDs, unas 10 o 15 veces más pequeñas que los LED tradicionales usados en los backlight, pero en mucho mayor número, lo que ayuda a una mejor distribución de la iluminación trasera y sin el uso de los conocidos difusores, tal como los conocemos actualmente. Entonces, el uso del Full Ray o retroiluminación fault soluciona problemas como el clouding o el bleeding, de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Esto hace que el proceso de dimming, que ya viene desarrollado en todos los televisores LED y que consiste en la modulación del pulso PWM para obtener una mayor o menor intensidad de la retroiluminación sobre toda la pantalla, tenga un mucho mejor resultado con la imagen final, pero a un coste mucho más alto. De manera que por sí solo el Full Ray no es una solución viable desde el punto de vista comercial, así que esta se ha implementado al lado de otra tecnología denominada Local Dimming o atenuación de la retroiluminación por zonas que dividen la totalidad de la pantalla. Este proceso consiste en que el dimming o control de la intensidad de la retroiluminación
funciona inicialmente de manera plena sobre toda la serie de LEDs, pero el brillo es atenuado en las zonas donde la imagen lo requiere, es decir, en las partes más oscuras de la imagen. Esto hace que la imagen alcance una calidad muchísimo mejor en cuanto al contraste entre el brillo y la profundidad de los negros, calidad que, aunque todavía no iguala a la que presentan los televisores OLED o microLED, por lo menos la imagen sí es muy superior y por lo tanto ya es comercialmente viable, puesto que el modelo ya puede ser clasificado dentro del estándar HDR o de alto rango dinámico de la imagen. Este estándar, claro está, hace una diferencia entre los televisores de autoemisión de luz, como los OLED o los microLED, y los televisores que requieren de una retroiluminación. Se exige entonces más rango dinámico a los televisores OLED y microLED que a los televisores que usan retroiluminación o Full Array. La atenuación local todavía no es posible realizarla LED a LED, sino que se implementa por zonas dentro de toda el área de la pantalla. Entre más zonas más pequeñas, mucho mejor. Así que el manejo de esta funcionalidad se realiza de manera parecida a como se hace el barrido de los transistores TFT en los paneles LCD, es decir, por cruce XY o de puerta contra columna. Así que dependiendo del diseño de cada modelo, el manejo de zonas en el local dimming es mayor o menor según el costo en el cual desee incurrir el fabricante y de lo cual depende, pues, la cantidad de zonas que integran la pantalla. No hay claridad de parte de los fabricantes en cuanto a cómo se realiza más específicamente este proceso, puesto que el manejo de los brillos o las atenuaciones por zonas se implementa de manera indistinta de parte de los fabricantes, es decir, que se pueden manejar zonas con más o menos brillo y a lo cual llaman Full Array Fault, o manejan atenuación de brillo por zonas y a lo cual denominan Full Array Local Dimming. Desde luego que para que este proceso se pueda implementar, es necesario que la señal de video sea procesada de forma paralela o secuencial. Esto para que por una parte se maneje el panel con la señal V-by-1 y por otra se haga el manejo de las zonas del local dimming. Pensemos por un momento en el tradicional driver del backlight, que hasta el momento solo era un sistema único en el cual por una parte se suministra el voltaje a los LED del backlight y por otro lado hay una sola señal de PDIM para la atenuación general de toda la pantalla. Pero ahora debemos pensar en el manejo independiente de muchas zonas distribuidas sobre toda el área de la pantalla. Así que este proceso, si es paralelo, incrementa la complejidad del hardware y por lo tanto se afectan gravemente el consumo eléctrico, las dimensiones de la unidad, su complejidad, los costos de producción, etcétera, etcétera.
Y si el proceso se realiza de manera secuencial, se requiere entonces de muchísima más velocidad de procesamiento de video para que los dos procesos puedan desarrollarse sin fluctuaciones de calidad perceptibles. Además, para minimizar los errores de atenuación, algunos fabricantes han incluido dentro de todo el proceso la famosa inteligencia artificial, la cual analiza cuadro por cuadro y determina qué áreas deben presentar más o menos brillo. El local dimming no es perfecto, puesto que presenta también una diversidad de errores que consisten en que, por ejemplo, la atenuación puede ser excesiva en algunas zonas, lo que ocasiona la pérdida de detalles en las partes más oscuras de la imagen. Esto se denomina black crush o aplastamiento de negros. También puede ocurrir un problema parecido al denominado blooming o halo de luz alrededor de una imagen clara y sobre un fondo oscuro. Esto se da también en el local dimming por cuanto la atenuación se realiza por zonas y no LED a LED, lo cual imposibilita una atenuación perfecta sobre todos los bordes del objeto brillante. También puede ocurrir el denominado input lag o retraso de entrada. Esto cuando el procesamiento de video se realiza de una manera secuencial y cuando también la velocidad de procesamiento de video no sea muy alta. Así que las transiciones de claro a oscuro o de oscuro a claro tienen una latencia o retraso en generarse. Entonces, cuando el objeto brillante se desplaza por la pantalla, ocurre que hay estelas brillantes que aparecen tras el movimiento del objeto claro u ocultamientos parciales de la silueta de este en el caso contrario. Todo esto es más evidente, por ejemplo, alrededor de los subtítulos móviles en las imágenes. Igualmente, la implementación de menos zonas de atenuación, lo que equivale a decir zonas demasiado grandes, cuando se intenta reducir costos para poder trabajar con una menor velocidad de proceso, esto puede también generar el efecto de pixel background o pixelación de fondo debido a que una transición de claro a oscuro dentro de la misma zona no puede ser procesada al tiempo. Thank you.